la primera vez que una canción inicia una protesta. David contra Goliat. Pero en este caso, David tenía una canción como tirapiedra y el lanzamiento fue directo al ojo del gigante. No, esto es parte de un nuevo documental muy fuerte, poderoso, llamado Patria y Vida, el poder de la música. Se centra en la canción del mismo nombre que hicieron varios músicos cubanos dentro y fuera de la isla y que ha puesto a la defensiva a la dictadura de Miguel Díaz-Canel. La canción se ha convertido en un grito de libertad y de rebeldía. Está censurada en Cuba y ha puesto en la cárcel a dos de sus creadores. Pero precisamente la idea del documental es que con la internet se pueda ver en todos lados, incluso dentro de Cuba. Esta semana conversé con Yotuel, uno de los cantantes de Patria y Vida, y con su esposa Beatriz Luengo, la directora del documental. Yotuel, Beatriz, gracias por estar aquí, se los agradezco tanto. Un placer. La historia de Patria y Vida es ¿cuál? Es una honestidad. Es una canción que salió honesta, hasta el mismo título. Estábamos en casa, en la cocina, y estábamos hablando de lo triste, que ese eslogan de Patria o Muerte. Y le contaba, vea, qué pena que hemos nacido con un eslogan que nos machaca, Patria o Muerte, cuando realmente esto no puede ser así. Y se, vea, me dice, qué pena que ustedes son tan alegres, tan llenos de vida, para tener algo tan feo. Y yo le digo, Patria, y me dice ella, y Vida. Ahí nos abrazamos y lloramos y dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Hemos hecho nada más que Patria y Vida. Después subo la canción, después viene todo esto, y hoy por hoy la miro y digo, wow, cuánta energía había ese día en la cocina. Patria y Vida. Patria y Vida. Patria y Vida. Patria y Vida. Luego tú diriges el documental, pero tú en ese momento cuando encuentran la frase Patria y Vida, ¿sabías que tenían algo muy importante? Pues yo sentía que sí, sobre todo por la magia no solo de cambiar la muerte por la vida, sino cambiar la O por la I. Esa O egocéntrica que dice o tú o yo, y esa I que dice tú y yo, tu pensamiento y el mío. Yo creo que era positivo poner la inclusión en el contexto de la conversación de Cuba. Así que sí, de repente empecé a grabar todo esto. Y es que era increíble lo que estaba pasando, Jorge. No se puede creer, en una vida te pueda pasar que con una canción consigas ganar el Grammy a la canción del año, mejor canción urbana, te reciba el presidente de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, 300 millones en el hashtag de TikTok, la prensa internacional desde Japón, Australia hasta Luxemburgo hablando de lo que está pasando en Cuba por la letra de la canción, diciendo una canción de hip hop que va a tumbar una dictadura. Y de repente Cuba mete preso a Michael. O sea, es una doble moneda tan... La reacción, ¿cómo es la reacción de la dictadura cubana? Bueno, empezó el desprestigio. Empezó como vamos a atacar a los mensajeros, vamos a decirle desde negro limpiabota, jinetero, o sea, vamos a intentar humillarlo, vamos a ver la forma en que el pueblo no sienta que ellos son cercanos al pueblo o que ellos son del pueblo. Viven en Miami, en mansiones, no les crean, no son la conexión y somos la conexión. Han puesto todas las herramientas en contra de esta canción. Una guerra cibernética que está en el documental y la gente alucina porque esa es la nueva guerra. Lo censuran de una forma brutal. Fíjate, el 16 de febrero que sale la canción tumban la luz en la isla. Para 11 millones de personas. O sea, estaba la canción pasando, ellos la estaban presentando en directo. Lo vi en el documental, y esos edificios apagándose, ¿no? Se apaga la luz en la isla. Entonces, es también para la gente que no está tan cercana a la temática de lo que pasa en Cuba, como lo que una canción puede generar en la libertad de expresión, que la gente se sienta amenazada por una canción, es algo insólito en el 2023, es algo que no se puede creer. Demuestra lo débil que está esa dictadura. Que una canción, le temen a una canción. O sea, te da de demostrar que ya no tienen base, que ya sienten que ese pueblo ya no cree nada en ellos. En esta época digital, las canciones nacen y desaparecen en, iba a decir, días, a veces solo semanas o meses. Pero esto lleva años, Patria y Vida sigue fuerte. ¿Cómo se les ocurre la idea, Bea, del documental? Bueno, pues primeramente por contar la historia de Yotuel, él es mi esposo, le adoro y quiero ayudarle en su lucha. Nos casamos, como yo digo, para decir que lo suyo era mío y lo mío era suyo, y eso incluye el dolor. Y él tiene mucho dolor, no puede regresar. El exilio es algo que no se puede explicar, solo se puede vivir, que no te dejan regresar. Ya no te dejan regresar. ¿Qué es este documental entonces? ¿Por qué decides ir adelante con él? Porque en primer lugar había que reivindicar todos esos presos injustos que estaban en Cuba desde el 11 de julio y todos esos niños que están presos.
Horrific atrocities are happening to people we love in the country we're from. For 62 years, there has been no freedom of speech. Yo soy artista, libre, independiente. Y ahí Michael Osorbo. Michael Osorbo. Sigue preso, le tiene una condena de 9 años. Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba en huelga de hambre hace poco, sigue preso todavía, incomunicado, no le dan fe de vida. O sea, ¿y crees que es porque participaron en la canción? Por supuesto. No, es que lo dice su es porque participaron en la canción. La canción está prohibida en Cuba. Si tú la pones, vas preso. A la cara le dijeron que era por la canción. Sí, las declaraciones de sus familias son durísimas. Y le tienen en una cárcel de máxima seguridad. En unas condiciones terribles. Es que quien no conoce Cuba parece que es una locura. Es una locura. Pero están en la cárcel por cantar una canción. Exactamente. Déjeme plantear lo siguiente. Tú has dicho que el hecho de que haya censura de esta canción es que la dictadura está muy débil. Pero yo hago las cuentas y desde el 59 ellos están en el poder. Entonces no acabo de entender dónde está su debilidad. Muy fácil. Hay que hablar de una dictadura sin internet y post-internet, que es muy importante. El internet fue clave en la canción, en la lucha, en todos estos influencers que hay ahora en Cuba, que llegan a Cuba y que motivan y han despertado a Cuba. Artistas que han despertado el sentimiento de posesión que nos habían quitado, es por internet. Esta canción llegó a Cuba por internet. Los youtubers llegan a Cuba por internet. Por eso es que ellos, cada vez que pasa algo, tumban internet, porque saben que ahí está la ventana de entrar a la casa cuando la puerta no se abre. Y tú me decías que mucha gente, después de ver el documental, yo lo vi y es muy impactante, te pregunta qué podemos hacer para cambiar las cosas en la isla. Exactamente. Y la respuesta es... Yo les digo, mira, primero tenemos un presidente ilegítimo que ha mandado a su pueblo a matarse entre ellos. Cuando la condena llega del mundo y cuando el mundo apoye al pueblo cubano, otro 11 de julio más poderoso va a estar en la calle. Es la primera vez que una canción inicia una protesta. David contra Goliat. Pero en este caso, David tenía una canción como tirapiedra y el lanzamiento fue directo al ojo del gigante. Le acaban de otorgar en México la máxima condecoración a Díaz-Canel por parte del presidente de México. Imagínate, ¿qué te puedo decir de esto? Me entristece. Me entristece porque el mundo ha visto lo que ese presidente ha hecho en Cuba. Ese presidente, que vuelvo a repetir, ilegítimo, mandó a que el pueblo se matara entre ellos. Además, hay una cosa muy triste en la condena con Cuba, Jorge. Yo lo siento desde fuera. Es, por ejemplo, yo, que hace muchos años que participo en la lucha de la mujer, veo que Mahsa Amini, porque enseña el pelo y la asesina en el mundo entero, denuncia porque eso no está bien. No importa de qué partido político seas, está por encima de los derechos humanos. Entonces, de repente, ¿qué pasa con Cuba? Extraño mucho a mi papá, ya quiero que sea libre. Atacan a Michael, están ahora con su hija atacando a una niña de 7 años, y entonces estamos hablando de política. ¿Y dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el mundo diciendo esto no puede consentirse? Termino con esto y regreso a la pregunta, ¿qué se puede hacer? Que cualquiera puede hacer un cambio, porque Rosa Parks no se quiso levantar en un autobús y cambió la historia de este país. El otro día un señor en Uber, un señor de Uber cubano, nos decía, cada persona que se sube en mi coche le explico lo que está pasando en Cuba. Y le dijimos, pues usted es esa persona de cambio. Todo el mundo puede poner su granito de arena. De verdad, el pueblo de Cuba está sufriendo muchísimo y ojalá la gente se apiade. Es piedad, en realidad, lo que se pide. Y es un pueblo que se merece un futuro mejor. No estamos pidiendo nada que no tengan otros pueblos. No son perfectos los países, pero lo que ocurre en Cuba es una dictadura y el pueblo es el que está sufriendo la mayor desgracia de todos. Y todo esto comenzó en la cocina. En la cocina. Gracias a los dos. Gracias a ti. Se los agradezco mucho. Un placer.